Buenos días a todas y a todos. Comenzamos un mes más con nuestra rueda de prensa que precede al Pleno Municipal. Vamos a explicar nuestra posición en alguno de los aspectos y también nuestra posición con otros dos plenos extraordinarios que hay en esta semana típica de plenos municipales. Sabéis que en el último pleno el alcalde no tuvo a bien incluir el dictamen de la Comisión Técnica de Memoria Histórica. Esta vez sí que se incluye en el orden del día y pensamos que es una oportunidad única para, de una vez por todas, aplicar la Ley de Memoria Histórica en nuestra ciudad. Sabéis que nosotros llevamos una moción, que era una moción integral, y que partimos aquella moción en tres partes para buscar el mayor grado de acuerdo posible, de manera que las cuatro calles de militares sublevados que van en este pleno municipal, desde nuestro punto de vista, no debería suscitar mucho debate, porque es evidente que son militares sublevados y es evidente que la Ley de Memoria Histórica se refería a ellos. Todo depende de lo que vayan a hacer el resto de las fuerzas políticas. Como sabéis, el Partido Socialista, ni frío ni calor, no se ha posicionado. Es cierto que tiene unos carteles muy bonitos que pueblan su sede, hablando de la aplicación de memoria histórica, pero que cuando se trata de retratarse y de enfrentarse a los poderosos de este pueblo, pues como siempre se viene abajo el Partido Socialista y acaba haciendo lo contrario de lo que defendía. Tenemos también, como sabéis, está el conflicto de los cubos de la basura, de aquellos cubos que no tienen pedal. Sabéis que nuestra posición desde el principio, ya se lo recordamos en el debate del Estado de la Ciudad, ha sido nítida. Nosotros desde el principio pensamos que el Partido Popular hizo mal las cosas, puesto que en el pliego no se obligaba a la empresa contratista a instalar este pedal en los cubos. Por lo tanto, el Partido Popular tiene una importante responsabilidad. También tiene responsabilidad el Partido Socialista, en la medida en la que cuando se renegoció el contrato, acordaros, haced memoria, cuando esta empresa se queda con el concurso porque ofrece una cantidad superior de cubos de basura. Estos cubos, posteriormente, el ayuntamiento se da cuenta de que no necesita tantos y que además almacenar esos cubos vale un dinero y por lo tanto lo que hace es renegociar el contrato. Cuando se renegocia este contrato, podía haber insistido, y nosotros se lo dijimos en aquella época ya públicamente, podía haber pedido que se instalaran las estructuras metálicas para poner el pedal, pero no lo hizo tampoco. Por lo tanto, nosotros entendemos que la responsabilidad en este aspecto es tanto del gobierno anterior, del Partido Popular, como del Partido Socialista, que hace la de siempre, es decir, nada. Deja pasar el tiempo, nunca interviene. Y entonces las cosas continúan exactamente de la misma manera que cuando estaba el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular hace un pliego donde no garantiza este derecho, por decirlo de alguna manera, de los ciudadanos, y el Partido Socialista, lejos de corregir los errores del Partido Popular, lo que hace es continuar con las políticas del Partido Popular, aquello que venimos a denominar PP-PSOE. También nos gustaría que nos explicaran qué está pasando con la campaña de la hoja en este ayuntamiento de Leganés. Sabéis que los pliegos dicen que tiene que haber equipos específicos para la recogida de la hoja, que luego no hay en nuestra ciudad. Por lo tanto, las empresas están incumpliendo una parte de los pliegos que este ayuntamiento redacta. A nosotros nos parece especialmente grave esto, no solo por la situación de desempleo en la que el ayuntamiento merme unos cuantos puestos de trabajo es grave, sino porque es que ponen en peligro a los ciudadanos. Sabéis que el exceso de hojas provoca caídas y que es una incomodidad que no tienen que sufrir los ciudadanos y las ciudadanas, porque ya lo estamos pagando una empresa para que contrate más gente en la época de la hoja y se pueda resolver un problema como es el de la caída de la hoja. También genera problemas dentro de los propios trabajadores que ya están, porque tienen sobrecarga de trabajo y cuando tienen que ir a limpiar la hoja dejan otras calles sucias porque tienen que dejar lo que estaban haciendo para ponerse a hacer esta nueva tarea. Por lo tanto, nos parece que no se puede jugar de esta manera con los servicios públicos y que el ayuntamiento tiene que invertir realmente en mejorar nuestros servicios públicos. Yo, sin más, creo que ya me he extendido, le dejo la palabra
la compañera Eva. Bueno, pues otras iniciativas que llevamos al pleno ordinario es una moción para que las nuevas promociones, tanto las nuevas promociones como los pisos vacíos que en este momento tiene EMSULE, se destinen a viviendas con fines sociales. No es una iniciativa nueva que presentamos al pleno, de hecho sumamos una más a todas las que ya hemos presentado para que las viviendas de EMSULE pasen a ser objeto de servicios sociales y así darles un fin social a estas viviendas. Bueno, pues sabemos que el pasado mes de septiembre el equipo de gobierno anuncia bombo y platillo que se van a construir 140 viviendas nuevas en Poza del Agua. Claro, anuncian esto junto con el Partido Popular, que la había puesto ya en el brete para dar viabilidad a la empresa municipal de EMSULE. Vemos aquí un nuevo acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista en la empresa municipal del suelo para construir nuevas viviendas. Nosotras y nosotros lo hemos dicho claro, sacamos también una nota de prensa al respecto en aquel momento y dijimos que estamos de acuerdo siempre y cuando estas viviendas se destinen a todas aquellas necesidades sociales que presenta el municipio. Y nosotras nos basamos en cuatro propuestas, tanto para personas en situación de emergencia social, personas cuyos ingresos no son suficientes para mantener una vivienda digna, personas mayores con necesidades de viviendas adaptadas, con recursos también adaptados a estas necesidades, viviendas también para personas con diversidad funcional, cuyos recursos tampoco sean suficientes para adaptar sus viviendas, y también vivienda para promociones jóvenes. Tenemos un gran problema de emancipación en nuestro municipio porque la situación de la juventud en nuestro municipio, que es extrapolable a nuestro país, bueno, pues presenta altas tasas de paro, altas tasas de temporalidad, con lo que los ingresos que presenta la juventud española son bastante mermados como para permitir la emancipación de la gente más joven de las viviendas de sus padres, de sus madres, al fin y al cabo, de su vivienda normal. Por lo tanto, proponemos que se haga un sistema de baremación equitativo con los recursos económicos que presentarían cada una de estas cuatro propuestas que nosotras hacemos. Volvemos a insistir en que queremos criterios equitativos y que no suponga un nuevo pelotazo urbanístico en el municipio de Leganés, sino que queremos viviendas con fines sociales y que por fin se vayan a destinar a toda aquella gente que tiene necesidades habitacionales urgentes. No queremos otra cosa más que se cumpla ese derecho constitucional del derecho a una vivienda digna. Por otro lado, también presentamos una moción para que se utilicen nombres de mujeres a la hora de establecer nombres en los nuevos centros municipales de nueva construcción. Como decíamos, no queremos una guerra de nombres, no queremos que se vuelvan a renombrar otros centros, sino que queremos que este criterio sea el que prevalezca en los nuevos centros que se vayan a construir. A colación del anuncio que hizo hace poco el equipo de gobierno con la nueva construcción de un centro educativo en Poza del Agua y de un gimnasio con características similares al de Leganés Norte, bueno, pues hemos hecho dos propuestas. Uno, que el centro se llame Gloria Fuertes, haciendo reconocimiento a una gran poeta de este país que se la tiene en consideración de forma póstuma y es una pena que no durante su vida. Y por otro lado, queremos empezar a hacer un reconocimiento a nuestras deportistas de Leganés y empezando una senda de reconocimiento de trayectorias muy reconocidas, ¿no? Como puede ser este caso, proponemos a Ana Toledano para que este nuevo gimnasio también sea, bueno, lleve su nombre. Pues estas son dos propuestas que creemos que vienen en la senda de lo que venimos proponiendo, de un poquito más de igualdad y de equidad para nuestro municipio. Y con respecto al pleno extraordinario que se ha convocado para el día siguiente, para este viernes, presentamos una comparecencia al alcalde Santiago Llorente, que es el responsable de Seguridad Ciudadana, para que nos explique cuáles son las medidas que se van a tomar en la cubierta de Leganés, ya que en este espacio se celebran fiestas y no existe y la cubierta no está diseñada para precisamente albergar este tipo de fiestas. Presentamos una pregunta en noviembre a la delegación correspondiente
preguntando si había estudios sobre el impacto del ruido que supone la celebración de este tipo de fiestas en la cubierta de Leganés, porque pudimos ver en redes sociales un montón de vídeos con una situación acústica bastante grave para los vecinos y las vecinas, donde a las 7 y a las 8 de la mañana continuaba una fiesta en la cubierta de Leganés, fiesta que se podía escuchar desde dentro de los domicilios de personas que viven a una relativa distancia de la cubierta. Nos contestaron en este momento desde Delegación de Industria que no tienen que la Plaza de Toros no está diseñada para albergar este tipo de fiestas, y lo que venimos a preguntar es, bueno, pues si ha habido algún tipo de sanción, si hay algún tipo de estudio para la realización de este tipo de fiestas, y al fin y al cabo, ¿qué es lo que ha hecho este equipo de gobierno frente a un incumplimiento más de la cubierta de Leganés? Nuestra intervención irá en esa línea y también preguntaremos sobre otras cuestiones que vienen, bueno, que venimos preguntando también en todo lo que acontece con la empresa de la cubierta, que gestiona la cubierta de Leganés, y bueno, pues con todos esos expedientes sancionadores que tenían que haberse iniciado y que a día de hoy no sabemos si se ha iniciado algún tipo de expediente sancionador o siquiera si la empresa ha pagado la deuda que aumentaba en septiembre del año pasado a más de 400.000 euros. Y por lo tanto, bueno, pues estas son nuestras iniciativas y disparen si quieren alguna pregunta. Sí, yo quería comentaros sobre el tema de la memoria histórica, se necesitan 14 votos para aprobar el dictamen de la comisión. Se necesitan 14 votos, efectivamente. ¿Creéis que se van a poder conseguir esos 14 votos? Porque me parece que se votan todas juntas, toda la memoria que provocaría el cambio de calle, ¿no? Vamos a ver lo son que... Son dos cuestiones distintas, sí. Pero se votan todas juntas. Bueno, lo que dice el dictamen, como sabes, la comisión la presidía yo mismo, lo que dice el dictamen es que se voten por separado, porque lo que queríamos era facilitar los acuerdos. Parece que el alcalde quiere que se voten todos juntos porque él entiende que es la misma cosa y que no hay diferencias entre los cuatro militares y que por lo tanto se debería de votar como un expediente único. Como sabéis, el presidente de la comisión tiene capacidad de proponer, pero es, en última instancia, el alcalde quien decide la forma de votación. Por lo tanto, lo único que le puedo contar es esto. La comisión quería que se votara por separado, el alcalde quiere que se vote de manera conjunta. Entiendo. Disculpad. Entiendo que el señor alcalde pretende que a otras organizaciones que no lo tienen claro se abstengan de manera generalizada, porque sabéis que, por ejemplo, ULEG había anunciado que de los cuatro militares iba a votar a favor de tres. Si se busca un paquete, lo que busca el alcalde es que haya gente que tenga que votar en contra. A nosotros nos parece que no tenemos un alcalde que no sabe respetar la tranquilidad democrática de este pleno. El Partido Socialista estaba en las reuniones de la comisión y jamás puso ninguna objeción a ningún asunto. Si hubiera puesto una objeción, la habríamos discutido entre todos y entre todas, porque la intención de este presidente era llegar a acuerdos. Lo que no es sensato es que no se producen en ningún momento y a última hora intente violentar una situación que era perfectamente democrática. Sintetizando, no sé qué va a pasar. Nosotros vamos a intentar convencer al alcalde de que se voten todas por separado, porque es lo que acordamos entre todos y entre todas, pero nos gustaría subrayar que una maniobra del alcalde no puede servir para que... O sea, otros grupos políticos no deberían tolerar que una maniobra del alcalde quebrante la voluntad de voto de la mayoría de los grupos políticos. Entonces, pensamos que mayoritariamente, independientemente de que hay alguno que no lo tengan del todo claro, están de acuerdo con el asunto. Y por lo tanto, creo que lo lógico es que votasen todos a favor. Luego otra cosa, referente a lo de Ensule, ¿tenéis vosotros cuantificado cuántas viviendas de Ensule pueden estar vacías para dedicarlas a fines sociales en este momento? En este momento, en la página web municipal, que nos actualiza desde el 2013, dice que hay unas 140 viviendas vacías de Ensule.
Cada vez que nosotras y nosotros hemos preguntado, nos han dicho que no tienen ni idea de cuántas hay, otras veces son 10, otras veces son 20, en cualquier caso nunca nos han facilitado un número concreto de viviendas, no sabemos tampoco por qué. Y también han dificultado enormemente la labor en la que habíamos acordado que estas viviendas fuesen destinadas a fines sociales, sobre todo que las pudieran tener a disposición servicios sociales para todas aquellas situaciones de desahucios inminentes, de familias en situación de emergencia grave, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no sabemos a ciencia cierta porque el equipo de gobierno nunca nos ha facilitado. Cada vez que lo hemos preguntado, cada vez que lo hemos pedido, no tenemos constancia. Eso sí, en la web municipal, como digo, que no se actualiza desde el 2013, existía este número de viviendas vacías. Yo quería saber vuestra opinión sobre un asunto que denunció ULEG, de una supuesta factura falsa de un ELE al ayuntamiento. Bueno, ellos lo tienen muy claro, es una factura falsa, colada, según dicen ellos, por un evento que se organizó en otro sitio y que hablan de una presunta financiación de un evento propio de un ELE. Sin embargo, tanto el gobierno como el PP coinciden en que han tenido acceso a los informes de los técnicos y que está todo correcto. Yo no sé si vosotros habéis tenido acceso también a ese expediente o a esos informes. Desconocemos, sabemos lo que hemos leído en la prensa, no hemos tenido acceso al informe de intervención o a la documentación de intervención. Decir que nosotros con UNELE, creo que somos la organización que tiene una relación más distante con ellos, coincidimos políticamente en bastante poco. Sí que os puedo decir que tuvimos una reunión con ellos hace tiempo. En esta reunión coincidíamos en que había que trabajar por el pequeño comercio. Eso sí, nosotros les decíamos que trabajar por el pequeño comercio significaba no favorecer tanto al gran comercio, que por lo tanto no tenía sentido que hubiera tantas expedientes de apertura de centros comerciales como hay en Leganés, que no tiene sentido que Parque Sur pague proporcionalmente menos que los tenderos de la puerta de nuestras casas, pero que estábamos a favor del pequeño comercio. Nos decían que querían hablar de empleo y nosotros le decíamos que estábamos a favor del empleo productivo, que además cuanto mayor valor añadido generaran las empresas que aterrizaban en Leganés, mucho mejor para todos y para todas, porque eso significaba mejores salarios. Esto le dijimos. Y le dijimos una tercera cuestión, que es donde no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Le dijimos que Leganés no necesita que se sigan construyendo más urbanizaciones ni más casas. Y por lo tanto ahí había un profundo desacuerdo. Nosotros jamás hemos comido con los empresarios, jamás nadie puede decir que nos ha pagado una comida ningún empresario a Leganemos, en Leganés, cosa que no pueden decir el resto de grupos municipales. Hasta ahí puedo hablar de nuestra relación con UNELE. Máxima distancia en lo político, hablamos con todo el mundo y somos capaces de llegar a acuerdos con ellos, por supuesto, ¿por qué no? Porque creo que son objetivos compartidos, pelear por el pequeño comercio y por el empleo digno en nuestra ciudad. Pero ni vamos a tener grandes peleas con ellos ni grandes acuerdos, porque sabemos los que son. Insisto, jamás nos han comprado con ninguna comida. Quien diga eso, quien pueda decir eso, que tire la primera piedra. Por lo tanto, es una pelea que tienen UNELE y ULEG. Si hay facturas falsas, a la cárcel con ellos. Nosotros, cuando encontramos facturas falsas, vamos a Fiscalía, no lo anunciamos en medio de comunicación, lo anunciamos en medio de comunicación después de ir a Fiscalía. Por lo tanto, si tienen facturas falsas y hay que ir judicialmente contra alguna persona, nosotros nos sumaremos si hay esas pruebas. Si no, se queda en los dimes y directes a que nos acostumbran determinados políticos últimamente en Leganés, y no estamos de acuerdo con los dimes y directes. Precisamente creo que uno de los plenos, ya veis, no sé si es una comparecencia o una interpelación a la concejal de deportes por el caso de facturas falsas. ¿Ese asunto cómo está? ¿Ha habido algún avance ahí? Sabemos que la Fiscalía está llamando a declarar a determinadas personas de las instalaciones de La Fortuna y a políticos del Ayuntamiento de Leganés. Como el Ayuntamiento de Leganés no informa de absolutamente nada, lo llevamos a sede municipal, al pleno, para ver qué información tiene el Ayuntamiento y qué está haciendo. Porque además os anuncio que hemos detectado más casos similares. Por lo tanto, no sabemos si es que deportes está todo raro. Todo lo que pasa dentro de deportes o son actuaciones puntuales, pero es cierto que no se cumple con los derechos de los trabajadores en casi ninguna de las instalaciones de deportes del Ayuntamiento de Leganés. El alcalde explicará por qué,
Porque el PP ya sabemos de qué iba. O sea, el PP jamás iba a ayudar a los trabajadores. Su obsesión era recortar los salarios de los trabajadores para beneficiar a determinadas empresas. Vale, si ya sabemos que el PP es malo o malísimo, la pregunta es por qué el Partido Socialista no ha cambiado absolutamente nada. ¿Esas declaraciones se han producido ya o de momento solo les han llamado a declarar? Nosotros lo que sabemos es que han declarado en Fiscalía ya. O sea, que no solo han anunciado, sino que han recogido la exposición de los hechos por parte del fiscal. ¿Y de políticos? O sea, sabemos que han ido técnicos de las instalaciones deportivas y sabemos que han llamado a técnicos, sí. O sea, técnicos a políticos. ¿Era la Fiscalía de lo Social? No, es la Fiscalía de Getafe, de Leganés Getafe. Era por unas facturas que se presentaron en el Juzgado de lo Social. No hay Fiscalía Social, que yo conozca. No, que te digo que esto al principio lo llevaron a que fuera primero a, ¿cómo se dice? No iba al tema laboral en un principio. No, sí. Por lo del conflicto colectivo. Lo que se habló en algún momento es que se podía considerar que había estafa procesal, puesto que se había presentado un documento falso en un juicio, y que si estimaban ese delito tendrían que llevarlo a la Fiscalía de Madrid, porque este delito se habría consumado en el Juzgado de lo Social, que tiene sede en la ciudad de Madrid, y por lo tanto tendría que ser aquel fiscal, es lo que se dijo en el principio. Ah, vale. O sea, que estamos en otro. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias.